Colombia has one of the busiest cosmetic surgery industries in the world, with surprising numbers opting for the scalpel in search of the body beautiful. But while most of the procedures are carried out by suitably qualified specialists, some are not, putting patients at risk of horrific complications. We've been to investigate. Colombia is a country obsessed with beauty, where the perfect body is a common desire. The Latin American country is a global hotspot for cosmetic surgery. Only one other country in the world, South Korea, has more operations per head of population. But ambitious doctors and a weak regulatory system are putting unsuspecting patients at risk, and in some cases, may even have caused death. Autoridades colombianas ya reconocieron que el número de incidentes en cirugías plásticas en Colombia se está convirtiendo en un problema de salud pública. Martha Soto is an award-winning investigative journalist at Colombia's most widely read newspaper, El Tiempo. She's in the capital, Bogota, to investigate claims that a group of doctors are operating without appropriate qualifications to perform plastic surgery. Hola, este es el barrio La Aurora. Ahora vamos a ubicar la casa de una de las personas que murió poco después de hacerse una lipoescultura. Es Marianelli. ¿Cómo estás? Mucho gusto. María's family welcomed us into their home to discuss their recent loss. Todo empezó fue por medio de una esteticista, la cual iba y la visitaba y le hacía, hágase esto, vea, hágase esto, que las ruquitas, que está muy gorda, que yo no hay cuántas, y ella era la que iba. María's sister took her to have liposuction at a clinic the hairdresser recommended. Yo nunca estuve de acuerdo con ella, yo siempre le decía a ella, mamita, no se me haga esto, que mire que usted es muy hermosa así como usted es, no quiero que se me haga eso y eso, pero ella ya la habían convencido tanto de que ella ya insistía, insistió que se lo hacía. ¿Cómo se enteraron ustedes que doña Nelly había fallecido después de la intervención? Cuando ella salió de la clínica, le dijeron, pues llévesela porque ella salió muy floja. Yo llegué y llamé a mi tía. Mi hijo, no la llame ahorita. Yo, bueno, tía, pero todo salió bien, todo salió bien. Mi apoyo número uno en la vida. Mi apoyo, mi tía. Su llegada a la casa, sus recochas. Eso me queda. This is María's autopsy report. It says María had symptoms of fainting, vomiting, and respiratory failures moments before she died. The forensic report says that her death was associated with the surgical procedure. Something seems to have gone wrong during or after the operation. Who decided she was in the correct shape to go home? Chili, este es el médico que la operó. Sí, señor. Francisco Salis, y acá aparece la firma. Sí, sí. Mira lo que dice. Complicaciones, ninguna. Ella entró a cirugía en la mañana y ella le dieron salida como a las 2 de la tarde, 2, 3 de la tarde, y ella falleció el mismo día a las 8:50 de la noche. As the document shows, María was operated on by Dr. Francisco Salis, a controversial figure in Colombia. He's a specialist in obstetrics and gynecology. His qualifications as a cosmetic plastic surgeon are not so clear. He is one of 39 doctors now under investigation by the Prosecutor General over irregularities with their qualifications. Dr. Sales achieved notoriety after one of his patients, Lorena Beltran, revealed her damaged breast naked over the pages of a popular newspaper. Después de la intervención,
Mis pezones están deformes porque tienen una cicatriz de casi 3 centímetros alrededor. After 2 failed breast operations at the hands of Dr. Francisco Sales, Lorena has been left with both physical and mental scars. Tengo unas prótesis de muy baja calidad que tienen que ser reemplazadas. Perdí sensibilidad en gran parte de mis senos. Hay una gran probabilidad de que yo no pueda lactar cuando tenga hijos, si así lo decido. Some of the treatments that Dr. Francisco Sales suggested seem unusual. Yo reacciono a la anestesia general con grasa en la piel. Se me empezaba a poner muy brillante, muy grasoso el rostro, así que él me formula un medicamento. He gave her isotretinoin, a pill commonly used to treat acne. Cuando yo consulto un nuevo especialista para hacerme una tercera corrección, yo le mencioné entre ellos la isotretinoína. Dice, ¿quién le formuló eso? Me dice, el problema más grave o el efecto más severo que esto tuvo sobre su procedimiento es que la isotretinoína por sus componentes abre las heridas que usted tenga. Yo cuando me hacía las curaciones, el dedo se me alcanzaba a entrar a esta altura en la herida. Entonces yo me pregunto cómo me abre los senos en 4 partes y me formula una medicina que impide la cicatrización. Es absurdo. After going public about her ordeal, Lorena has become the face and voice of a group of victims of different doctors right across the country. Si tú te pones a comparar con los otros, lo mío es mínimo. El caso que más me impactó fue Cristina Trejo, en la que se estaba corrigiendo un defecto en uno de sus labios. Hoy en día se tiene que manipular los labios de la vagina con los dedos para poder orinar. Ella también me impactó mucho. Ella es de Montería, la operó un cirujano que ni siquiera es cirujano plástico, es médico general. ¿Por qué me pasó lo que me pasó? ¿Por bruta o por un vacío legal? Lorena's surgeon, Francisco Sales, is one of 39 doctors who took an express course in plastic and aesthetic surgery at the University Veiga de Almeida in Brazil. These part-time diplomas were later registered in Colombia as if they were specialist qualifications. The course has since been closed down. Sabemos que de allí provienen las certificaciones de varios de los médicos colombianos que se certificaron y que homologaron sus títulos ante el Ministerio de Educación. Sabemos que lo hicieron en un curso que exigía 2.600 horas de práctica y de teoría. Y también sabemos que ese tipo de cursos despertó una polémica en Brasil que los llevó a cerrarlo. En este momento hay también una controversia en Brasil sobre la pertinencia y la idoneidad de los cursos que estaba dictando la Universidad Veiga de Almeida. Dr. Ernesto Barbosa is the Secretary General of the Colombian Society of Plastic Surgery, the oldest and biggest society of its kind in Colombia. He says many of the investigated doctors had inconsistencies in their travel records to Brazil, where the course was held. Cuando estábamos revisando las entradas y salidas del país, veíamos que ellos iban solamente un fin de semana a estudiar. Un mes, al mes volvía y estaban otro fin de semana. Veiga de Almeida University says the course had a high standard, requiring over 2,000 hours on site, spread over 3 years. Yet travel records show the Colombian doctors spent an average of only 63 days in Brazil. Pues uno no tiene que ser matemático para entender que 4 meses de entrenamiento no es lo mismo que 4 años, sobre todo cuando se refiere a la salud. Dr. Barbosa has been helping the Colombian authorities and working with Brazilian doctors to understand the plastic surgery scandal. Mire, esta es donde dice la sociedad brasileña informa, alerta a los médicos brasileños, que los títulos de la Veiga de Almeida no son legales. Carlos Micaelis is the legal advisor to the Brazilian Society of Plastic Surgery. ¿Usted cree que esta universidad tenía la capacidad académica, la autoridad para homologar la experiencia de los colombianos como especialistas en cirugías plásticas y estéticas? Not at all. Not at all. It's impossible.
the Vega de Almeida University isn't allowed to certificate Colombia physicians as specialists in plastic surgery. They don't have a permission by the Ministry of Education, by the Ministry of Health, by the Federal Medical Council, by the Brazilian Medical Association, and by the Brazilian Plastic Surgery Society. So how appropriate are the qualifications which Dr. Francisco Sales and his 38 colleagues relied upon to attract clients like Lorena and Maria? The state prosecutor is trying to find out. En el caso específico de Brasil, una investigación que hasta ahora está empezando, ¿ya se ha encontrado alguna evidencia de irregularidades? Sí, ya tenemos, puedo decirte con toda seguridad que hemos encontrado evidencia de irregularidades en la autenticidad de la documentación. Por supuesto, este será un tema que continuaremos investigando. So what does Dr. Sales have to say about these serious allegations? Doña Marta, ¿cómo está? Doctor Sales, ¿cómo le va? ¿Qué te puedo servir? Cuenta. Doctor Sales, no sé si su abogado le comentaron que estoy intentando comunicarme con usted, pues a través de los conductos oficiales. Mire, hagamos una cosita. Dígame. Venga a tomar un cafecito conmigo en el consultorio y le cuento una historia interesantísima. The next day, Dr. Francisco Sales called to cancel the meeting. He said his lawyer was against it. Mira, pero no me dejan. Yo pensé que me iba a decir que sí. Entonces, si me lo prohíben expresamente, yo estoy entre quedarme sin abogado. Acuérdense que yo tengo una cláusula. Yo lo desobedezco, decir, ¿sabe qué? Usted me desobedeció y hasta aquí llevo yo con usted. So what might Dr. Francisco Sales say to a potential client? María Luisa Montoya is a young journalist who has agreed to help us with our investigation. She has made an appointment with Dr. Sales, posing as a potential client. We want to find out whether he is properly informing patients about the ongoing allegations. She will secretly record the meeting on her phone. After almost 2 hours, we pick up María Luisa outside Dr. Francisco Sales' office. Muy bien, ¿cómo te fue? Muy bien. Back in María Luisa's apartment, we take a closer look at the leaflets Dr. Sales gave her and listen to the recording. Le pregunté cuál era la clínica donde él operaba, que acá había un consultorio y que me dan un bono de 50 mil pesos por hacerme los exámenes allá. Sí. ¿Será que podemos revisar la grabación? Sí. Nosotros somos del estilo paisa, que es en Medellín y es el café. Uh-huh. Se trabaja bien, a bajo costo. Mi amor. O sea, estoy en buenas manos, estoy tranquila, mi todo. Mi vida. Mija, no tengo una sola denuncia. Una demanda. Porque tiene que haberla. No hay una queja en la secretaría. No hay una queja. Tengo todo como debe ser. Me inventaron que se me da muerte un paciente. Me dije, ay, ¿dónde están los dueños? Doctor, ¿usted dónde opera? En Clínica en Belleza. Dr. Francisco Sales went on to say that there were not enough places on plastic surgery specialization courses in Colombia, so he and his colleagues had to look elsewhere. Y fuimos a la segunda universidad más grande de Río. Fuimos no a estudiar, fuimos a convalidar. Hay cosas que dijo el doctor en la cita con María Luisa que no concuerdan con la realidad. Una, que no se le ha muerto ninguna paciente, que no existen los dolientes de la paciente muerta. La segunda, que no tiene demandas. Dr. Francisco Sales and other surgeons insist they have done nothing wrong and are properly accredited by the authorities. But Martha had already heard that the courses they attended were not valid in Brazil. So how did they get approved in Colombia? The Colombian Ministry of Education is responsible for ratifying doctors' qualifications. Nosotros venimos trabajando en diferentes mesas técnicas con la Fiscalía General de la Nación. En esa mesa que creamos, efectivamente nos llegó una información sobre dudas frente a la validez de algunos documentos que soportan algunas convalidaciones de estos títulos, y eso lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Le asignaron ya unos fiscales para estar revisando si efectivamente son verdad o no, caso en el cual
se procederá ya ante las autoridades competentes para pues, eliminar o básicamente echar para atrás esos títulos, que eso lo hace ya el Consejo de Estado y demás. A source in the prosecutor's office has told Martha that one woman might hold the key to understanding how the doctors became validated. Her name is María del Pilar Leiva, and she runs a clinic called Embellecete in Bogotá. Acá en la Cámara de Comercio de Bogotá estamos consultando el historial de Embellecete para poder encontrar quiénes están detrás de esta empresa. Acabamos de encontrar a María del Pilar Leiva Gutiérrez. Están las firmas del doctor Sandoval, uno de los investigados, de María del Pilar Leiva Gutiérrez, señalada como la intermediaria, donde consta que son socios en Embellecete, con un 50% y 50%. Leiva's business partner in Embellecete is Dr. Oscar Sandoval, who leads a separate association of plastic surgeons, which represents the doctors who went to study in Brazil. En la hoja de vida dice que tiene 53 años de edad y que está casado. Y da el nombre de la esposa, María del Pilar Leiva Gutiérrez. Y aquí hay algo muchísimo más importante. María del Pilar Leiva aparece certificando el récord quirúrgico del doctor. O sea, la esposa está certificando a su marido. Muy interesante. The University Veiga de Almeida required all the doctors to submit proof of their practical experience in order to get the specialist title in plastic and aesthetic surgery. Sandoval's hours were signed off by his own wife. One man who might help us understand these connections is the eminent lawyer Jaime Granados. He represents Dr. Francisco Sales, Dr. Oscar Sandoval, and the other so-called Brazilian doctors. We arranged an interview, but after we arrived at his office, we learned he would not be taking part. In his place, he sent Dr. Oscar Sandoval, the only person authorized to talk on behalf of the investigated group. Under the close watch of a lawyer, he agreed to answer our questions. Doctor, ¿quién es María del Pilar Leiva Gutiérrez? Increíble, ¿no? No te respondo. ¿No me responde? ¿Por qué? Me reservo eso. Se lo pregunto porque en esa denuncia señalan a María del Pilar Leiva Gutiérrez como la supuesta intermediaria entre el grupo de médicos del Brasil y funcionarios del Ministerio de Educación que les ayudaron a convalidar de manera express los títulos a ustedes. Y también en esa misma nos causó curiosidad que es donde opera el doctor Sales. Centro de Medicina Estética y Láser Embellecete. ¿Sas? Embellecete. Es mi clínica. Es su clínica. Entonces, en la denuncia la señalan a ella de ser la intermediaria entre el grupo de médicos que fueron a estudiar en Brasil y el Ministerio de Educación para convalidar los títulos. Eso lo tendría que demostrar en la fiscalía. ¿Y todo entonces está. ¿Por qué no me dice quién todo es está, María todo, del Pilar? Todo está sobre la mesa. ¿Y por qué no me dice quién es María Porque del Pilar? Porque eso se lo contestaremos a la fiscalía si nos lo pregunta. ¿Es su esposa? Así es. There are still question marks surrounding the way in which the doctors were certified at Veiga de Almeida University. ¿Usted se autocertificó? Me certificó mi esposa, que era administradora. ¿Y usted cree que eso es ético? No, porque ella no está certificando si le hiciste bien o mal. Está certificando que se hicieron. Es diferente. ¿Usted sabe portugués? No, no necesariamente. ¿Y cómo entendía las clases que eran en portugués? Porque el portugués se entiende. Se entiende. Doctor, el portugués se entiende cuando uno va a un partido de fútbol, pero cuando uno está hablando de un tema estricto médico, de sí. Medicina, ¿se entiende? Médico, sí. Sí, claro que se entiende. ¿No les exigían saber portugués? En ese momento no nos exigieron. No nos exigieron, Marta. Dr. Sandoval said he'd had over 3,000 hours of continuous medical education and plastic surgery experience. Si la universidad
confiere el título es porque vio que era homologable. Nos reconocieron saberes, nos reconocieron experticia y nos reconocieron absolutamente todo. Eso es válido, eso es legal, eso no es legal. La universidad tiene una autonomía universitaria que le permite hacer ese tipo de documentación. O sea, todo lo que tenemos nosotros está amparado y legalmente establecido. Te vuelvo y te lo repito, Marco. The institutions in Colombia needs, must to understand that if here in Brazil we cannot accept this certification, how one brother country of us can allow and can recognize this irregular certification here in Brazil, as here in Brazil? Yo creo que hay un vacío legal del Estado sobre las especialidades médicas. Yo lo que he dicho además es que nosotros somos la punta del iceberg. Mire, en Estados Unidos es muy claro. En Estados Unidos hay una ley de especialidades, el que es cirujano plástico, el que es cirujano general, el que es ortopedista. Aquí no. Aquí realmente cualquier persona eventualmente podría hacer cualquier cirugía. Porque aquí el tema más allá de un título, de una convalidación, es un tema de integridad y de ética médica. Entonces estamos trabajando mucho también con el Tribunal de Ética Médica, donde con ese proyecto de ley se le están poniendo dientes, por llamarlo de alguna manera, y a los médicos que efectivamente incumplan con los requisitos que estamos nosotros planteando, pues se le pondrán sanciones hasta de 2.500 salarios mínimos y hasta 15 años de suspensión de su tarjeta profesional. Colombia has spent the last few months facing up to weaknesses in its system for certifying and regulating doctors, whether or not the courts decide if there has been criminal behavior. After months of investigation and public outcry, the authorities have decided to bring together the country's leading medical figures to announce a toughening of the law. Nadie se montaría un avión si el piloto no está debidamente certificado y acreditado con una experiencia de horas vuelo. ¿Por qué entonces entregar un ser humano valioso a alguien que no tenga la habilidad, la experticia, el conocimiento para adelantar ese procedimiento? En el Ministerio de Salud vimos la voz oficial del gobierno colombiano en torno a este tema, en donde dicen que es urgente entrar a regular y asegurar que las cirugías plásticas y estéticas en Colombia son seguras. Se presentó un proyecto de ley con este fin. Se tienen que subir los estándares porque está lesionando no solamente a mujeres, sino también el buen nombre de Colombia como potencia en este tipo de intervenciones. Si me lo preguntas, no me arrepiento en absoluto por hacer público un caso y porque creo que desde ese momento las personas que se van a someter a un procedimiento miran con lupa el especialista que van a elegir. Y eso para mí es un logro. After this film was made, Dr. Francisco Salas sent us a statement. He told Al Jazeera that Mrs. Maria Nelly was in optimal condition when she left his surgery and that she died because her family did not follow advice on post-operative treatment. He says he's never lost a patient. He says that he's suing his former patient, Lorena Beltran, for defamation, and that she has been persuading former patients with normal dissatisfactions caused by normal medical procedures to sue him. Dr. Salas claims that Ms. Beltran's statements about her wounds opening are false and that she failed to attend some of her post-operative appointments. When he last saw her scars, he says, they were healing normally. He prescribed a low dose of the acne drug, isotretinoin, appropriately. He further says that his qualifications to perform aesthetic surgery are legally recognized in Colombia and that he's done nothing wrong. He says he's been legally qualified since 2006 and this has been recognized by the ministry.